Fake, fake, fake news. Hace poco circuló por redes la noticia de que en Japón abrió un restaurante en el que se podía comer carne humana. En 1938, Orson Welles engañó a todo Estados Unidos con lo que tal vez fue la primera fake news de la historia cuando publicó por radio que había una invasión marciana que amenazaba al planeta Tierra. Muchos se lo creyeron. Fake news fue el término del 2017 y sin duda es la palabra favorita de Donald Trump. You are fake news. Muchos han caído. Bueno, hemos caído. En Latinoamérica también pasa. Por ejemplo, una noticia falsa se comparte y se tuitea 70 veces más que una verdadera. Y por supuesto se viraliza mucho más rápido. Esto pasa porque nuestro cerebro tiende a creer con más facilidad en contenidos marcados por emociones fuertes. Ahí es donde radica el poder de las fake news. Están hechas con material emotivo que se adhiere a nuestras creencias y a nuestros prejuicios para burlarse de la razón. Así que armamos una lista de recomendaciones para defendernos de las fake news en un año bastante difícil. Que lo leas en WhatsApp, que te lo mande tu mamá, tu novio, tu mejor amiga, no lo hace verdadero. Las fake news se aprovechan exactamente de eso, de esa red de confianza. Por favor, no leas solo el titular. Si cuando la recibes te genera una reacción emocional muy fuerte como tristeza, ira o indignación, hay que prestar el doble de atención. No compartas inmediatamente, aguanta la tentación de decir reenviar. Si lo que te llegó es solamente una imagen que no te lleva ni a un link, ni a un medio, ni a una fuente confiable, es más probable que se trate de una fake news. ¿Quién te lo está contando? Porque las noticias confiables citan a todas sus fuentes. Esto es fácil, googlea el título de las noticias. Si es verdadero, seguramente hay más medios hablando de esto. Recuerda que también puedes chequear el origen de una imagen subiéndola a Google. Las fake news importan porque manipulan a la audiencia en la toma de decisiones, crean opiniones políticas y hasta eligen presidentes. Este fenómeno tiene tanto impacto que en el mundo de la política hay equipos destinados exclusivamente a crear noticias falsas y otros a contrarrestarlas. Y eso sin hablar de que ahora son usadas como excusa cada vez que alguien es acusado de cometer delitos o de tener conductas dudosas. Con las fake news, una pausa. Ser lectores críticos y tomarnos 2 segundos más para analizar la información que nos llega nos puede salvar de subirnos en la ola equivocada.